aquí estamos 23 horas comenzando otro aceite de oliva. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada, no vamos a hablar del tema, no vamos a decir nada, aquí estamos abstraídos. No sabemos qué fue lo que pasó el fin de semana, ni nosotros, ni el señor Mariano Cazorla en el saxo. ¿Cómo le va? Muy bien, Laura. Oh, qué lindo tiene el pelo hoy. Gracias. ¿Con qué se lava el pelo usted? Es mi secreto personal. Ay, cómo me gusta cuando me agarran los vuelos. Tiene que ver con la jalea real del tío Cacho. ¡Claro! ¡Ah! Va por ahí. La grosa, la del tío que está muy bien. Perfecto. Ah, ¿del tío Cacho o no del tío Nacho? Yo no dije ninguna marca. Usted no dijo marca. ¿Cómo tiene el idioma televisivo? Es una cosa increíble. ¡Muy bien! En la batería, como siempre, está el señor Tomás Ibadón. ¿Cómo le va? ¿Arrancó bien? ¿Se traumó con el arranque? No, ya le va a agarrar la mano. Quédese tranquilo, es así. Las cosas son así. Aquí en televisión está en el bajo el señor Enrique Matano. ¿Cómo la pasó el fin de semana? Espectacular. ¿Qué listo tiene ese mohicano que se hizo hoy? ¿Le gusta el corte? ¿Es para tapar algo? No, para nada. Yo siempre mostrando más que tapando. Usted siempre como mostrando más que más tapando. Que tapando. Oh, ¡ay! ¡Qué frase misteriosa! Muy bien, todo esto está dirigido, pergeniado, la cabeza, el alma mater, la persona que va por delante, la punta de lanza, el maestro, Hernán Matorra. Escúcheme, maestro, nosotros teníamos que trabajar el domingo, ¿se acuerda? Sí. ¿Y qué pasó? Pero me acordé hoy. Y se acordó el lunes, muy bien, es así, las cosas así están, muy bien. Tenemos botitas, tremendas botitas de Michelucci, hermosas, las calzas son de Garófalo y la musculosa, así con todos los brillos, es de Bar. Muy bien. Antes de continuar, no, me quedo acá, voy para allá. Antes de continuar, decía, el viernes tuvimos, no, tranquilo, el viernes tuvimos la visita, la enorme visita en el teatro, en la plaza, en la obra ¿Quién es el señor Schmidt?, que protagonizamos con el Puma Goiti, tuvimos la visita de la señora Mirtha Legrand. Es así, fue la señora, qué voluntad, qué maravilla, divina, se fue ahí, le fue a ver la obra, después la saludamos, todo eso, y el domingo el Puma le devolvió la gentileza y fue a almorzar con ella. Vamos a ver qué dijo la señora Mirtha Legrand, porque además de hablar del señor Schmidt, habló de otra cosa, fíjate. Hay que verlo, es muy, muy difícil tu personaje en la obra, muy complicado, muy difícil. Todo el elenco, si querés mencionarlo. Sí, cómo no. Bueno, está Laurita Oliva, que está maravillosa. La vio en el programa de televisión también, a la Oliva. ¿Ciudad Abierta es? Exactamente. ¿Ciudad Abierta el programa de...? No, se llama algo de Oliva. Aceite de Oliva, una cosa. Aceite de Oliva, que es un juego de palabras con aceite de oliva. ¿Lo habré dicho bien? Sí. Sí. A ver, producción, si me hacen con la cabecita. ¿Pero que es en el canal de la ciudad? Eso te preguntaba. Sí, sí, sí. ¿En sí ese, eso no te entendí, ese, perdón. Es el programa en el canal de la ciudad. Sí, que yo fui. Sí. Exactamente. Abusando el público. Impresionante. Te digo. No, trae suerte. Si algo nos faltaba para que este programa se quede. ¡Ay, qué hermoso! Sí, Mirtha, te mando un beso enorme. Sí, te llama aceite de oliva, como siempre, sabes todo, estás enterada de todo, una cosa impresionante, realmente. Le mandamos un beso enorme porque fue por el tema de la obra y nunca nos hubiéramos esperado que también hablara de que ve el programa y todo eso. Así que le mandamos un beso a la señora, ¿no es cierto? Y como si tuviéramos rating, este programa subiría el rating porque el programa da suerte. Muy bien, ahora sí. ¡Sí, ganamos! ¡Sí! ¡Bravo, qué fuerte! Chicos, de verdad se los digo, me pongo contenta. Mira, lo que me hace sufrir, lo que me estás haciendo sufrir, Lucas, es una cosa impresionante. Muy bien, chicos, el miércoles contra Holanda. Ah, ya sabemos, porque ya ganaron el otro, sí. Ya ganó. Ah, sí, es cierto. Bueno, muy bien. Tenemos en lo que sería la semifinal. Semifinal. ¿Cómo se llama la primera para la fase preliminar? Fase preliminar. Fase preliminar, claro, exactamente. Bueno, muy bien, digo, ganamos, nos quedamos en el país frente al cual nos sentimos más argentinos que nunca, porque toda esta justa deportiva sin igual, ustedes se acuerdan que la marcha en el 78 decía eso, la justa deportiva sin igual, me ha hecho sacar una conclusión. ¿Hay algo más argento que un argento?
Sí, un argento en Brasil, chicos. Es una cosa impresionante porque estando acá, estamos de lunes a domingo protestando 24 horas de los 7 días de la semana, que en este país esto, que este país aquello, que no tenemos tal cosa, que nos falta tal otra, que miran los yanquis, te robas una figacita y te mandan a la silla eléctrica, que en Suiza, mira la cantidad de laburo que hay, acá tenés que hacer 20.000 curros para juntar un sueldo. Mira, ¿es así o no? Estamos todo el día protestando, pero basta, basta. Que vayamos afuera. Basta que nos encontremos en un aeropuerto internacional. Y más si ese aeropuerto internacional es en Brasil, para que nos pongamos más patriotas que Juan Moreira. Nos empieza a salir una cosa argenta. Estamos más argentos extrañando como locos. Estamos siempre pensando en qué es lo superior que tenemos en nuestro país y que los demás no tienen. Escuchás un tango acá manejando y te torrás. Decí la verdad. ¿Quién tiene en el CD del auto un tango? Escuchás un tango afuera y ya te querés tatuar a Piazzolla en el brazo, decime la verdad. Ya arrancas con... Te querés comer una pizza en Guerrín, porque la pizza en Guerrín no hay nada como la pizza. Déjate de echar la pelota. Tenés que, ¿no es cierto? Tenés que... ¿Estás escuchando el relato de Víctor Hugo del barrilete cósmico? Lo escuchás y lo escuchás y lo escuchás en loop. Estás... Que no está mal, chicos. No está mal. Pero estando acá, nada que ver. Es así. Estando acá, salís de la oficina, te conés una milanesa al paso, ahí parado, acodado en algún lado. Estás así, decís... Y decir, mirá, pensar que los laburantes en el Caribe deben salir de laburar y se deben comer, ¿qué? Una langosta. Y yo comiendo esta milanga de mierda acá todos los días, ¿eh? Llegás a ver una milanga en Porto Alegre y primero que nada largás el moco, pero como un niño mirando la final de el final de Titanic cuando la vieja larga la joya al agua. Decime la verdad. Y acá te encontrás un Jorgito. Afuera de Jorgito, no, cotiza en bolsa. Cotiza, o el vuelo, o un cachafaz. Una habana. Sí, te encontrás un cachafaz afuera y eso. En cambio, estás en la playa, allá, y ves comer un lagostino y decís, mirá lo que comen estos negros, este bicho bigotudo, dejate de joder. Tráeme una molleja, te lo pido, por favor. Es que somos así. Valoramos, todo el mundo valora las cosas cuando no las tiene, pero nosotros las valoramos muchísimo más. Wanda Nara, chicos. Los maté con este ejemplo. No, escúchame. No digas primero, escúchame. Wanda Nara vive en Italia. En Italia, en Milán, esos lugares soñados. Tiene Lamborghinis robados, alquilados, prestados, como sea, pero los tiene, ¿verdad? Tiene una casa frente al mar que raja la tierra. Tiene 8 mucamas. Que de vez en cuando el marido se la hace, pero no importa. Eso es otro punto. Ese es otro tema, no importa. Eso es otro tema, digamos. ¿Y qué le encontraron en las valijas, en las Louis Vuitton, yéndose de acá? Aceituna y queso de campo, chicos. Ahora te digo lo que debe llegar la ropa con el queso de campo en la Louis Vuitton. Pero a una, mira, tanto que le pegamos a Wanda Nara, una le tenemos que dar la derecha. Argenta hasta la muerte, chicos. Se llevó el queso de campo adentro de la Louis Vuitton. Una cosa ya está extrañando desde antes. Estando afuera, nos aflora la argentinada, pero al cubo cantan el himno los jugadores. Eso es una fantochada, decime la verdad. Cantan el himno los jugadores... ¡Oh! Y con la mano en el corazón. Los cantamos acá en el coso, estamos paparrucheando, primero que nada, o porque ya no lo queremos cantar más, o porque no nos lo sabemos, chicos. Digan la verdad, no nos sabemos el himno. En el colegio hacías la mímica porque estabas harto de cantarla, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Qué dice? Exactamente. ¿De dónde eso no es? ¿De dónde se inventó? ¡Oh! Decí la letra. Ah, no tenés. Vicente López y Pérez se retuerce. Exactamente, se retuerce. Exactamente. Vas en el auto en la ruta 2 y ¿qué vas escuchando? Pitbull. Vas en el auto en una ruta en Brasil y ¿qué vas escuchando? Los chalchaleros. Decime la verdad. Es así, acabas en la ruta 2 y vas escuchando. En la vecinita tiene antojo. Y en el, ¿no es cierto? Y allá vas escuchando. Zamba, ¿por qué? Nos agarra la fe. Es que es así. No, o sea, la Argentina se nos potencia aún más el argento afuera. Y lo que, bueno, lo que no se puede comparar con un argento en el exterior es en el encuentro con otro argento. Ahí sí te digo, más de un argento en el exterior y comienza el ritual de los gorilas machos. ¿Viste que se abrazan? Tipo, ¿por qué se abrazan así, chicos? ¿Por qué se pegan? Que se pegan en la espalda, dejate de joder. Agarra, empiezan los abrazos, empiezan.
empiezan los cantitos y, por supuesto, empieza el papelón. Otra nacionalidad, no hay otra nacionalidad en el mundo en donde dos tipos se encuentren y arranquen. Y si se encuentran tres directamente, ya te cortan la calle. Eso les encanta. Inventan todo tipo de cantitos, inventan todo tipo de hit. Brasil, decime qué se siente, ¿no es cierto? El argento en el extranjero se siente Martín Fierro. Se convierte en un experto en vida y obra de cualquiera. Vos le preguntás de Borges, de Gardel, de Favaloro, de Campanella, del que venga, ¿no es cierto? Vos le ¡de Messi! ¡De Messi! Vos le preguntás a un argento, siempre tiene una anécdota personal con la persona. Dice, ¿Gardel? Ah, sí, mi abuelo fue utilero de Gardel. Te conté, ¡oh, Dios! Y hay que escuchar la anécdota del tío que fue utilero de Gardel. Somos la argentopedia caminando. Te digo, en un día nos van a agarrar desprevenidos y a Fangio, por ejemplo, nos preguntan algo de Fangio y nosotros, que tenemos menos automovilismo que Marley, vamos a salir con una anécdota que nos pasó con Fangio. Es así. Y desde ya, por supuesto, vamos a intentar todas las argentinadas salidas y por haber. Porque si extraña, ¿qué es extrañar afuera? Extrañar es no sentirse como en casa. Necesitar las cosas que uno tenía en casa. Entonces, ¿cómo se soluciona? Afanándose el shampoo del hotel, ¿no es cierto? Yéndose en el bar en el segundo gol mientras todo el mundo se abraza haciendo el pagadiós. En el desayuno continental guardando los sanguchitos. ¡Qué hermoso! Claro. Guardándolo en la Louis Vuitton. Guardando los sanguchitos en la Louis Vuitton. ¿No es cierto? Pedirle a la azafata que nos pase a primera cuando en realidad pagamos turista. ¡Dejate de joder! Eso es todo. Somos los reyes de todo eso, porque garcar a los demás nos hace sentir como en casa y eso es lo que necesitamos. Perder la esencia nunca, porque la Patagonia está despoblada, porque la estamos guardando para poner escuela de avivadores de giles, chicos. Porque argento no se hace, argento se nace como cualquier otra nacionalidad del mundo. Pero yo te lo digo así, tranquila, estando acá, pero si llego a estar afuera, te lo digo con los ojos inyectados en lágrimas, argento no se hace. Tatica tatá, tatica tatá, argento se nace. Por eso, amigos, aquí estamos. No importa qué nacionalidad tengas, quédense porque ya comienza el programa que no necesita viajar al exterior para valorar lo nuestro y lo bueno. Aceite de oliva. En este sentido, no somos muy argentos. Nosotros fanfarroneamos acá también. ¡Nos vamos a ir a un corte! En el próximo bloque, el invitado Juan Palomino. Y en el cierre, cierre musical, hermosísimo. Ya venimos, no te vayas. Nos vimos hace mucho, mucho, pero mucho tiempo. Estábamos en un living con mucho alcohol alrededor, pero era un programa de televisión. No. Estábamos con Fantino. Él vino con su grupo de música maravilloso, Los Negros de Miércoles. Uy, iba a decir Los Negros. Casi me salía del otro lado, el juego de palabras. Digo, Los Negros de Miércoles, pero es acá. Un placer tenerlo para que hablemos mano a mano, solitos los dos, de todo lo que pasó desde ese momento hasta ahora con el señor Juan Palomino. Gracias. Todavía no me recupero de esa borrachera. Noche, de aquella borrachera. ¿Cómo están los negros? Y deben andar sueltos. Es deben una andar porque ilícita. Seguimos tocando con los negros de miércoles. No, mira, hace va a ser un año que no. No, ¿por qué? Que no nos encontramos porque tuve que ir a filmar una película a África y ahí empezamos a. Claro, no, bueno, a desvincularnos porque estamos en relación directa, pero de alguna manera no me estoy presentando junto a los. Sacamos un disco que se llama. ¿Sacaron un disco? Disco Sour en el ND Ateneo, se presentó en agosto del año pasado. Ay, mira. ¿Me lo mandás? ¿Cómo no? Dale, me encantaría. Lo tendría que haber traído. Me encantan los negros de miércoles, me encanta. Pero claro, al vos tener que viajar, el tema de ensayo, estar siempre ahí, porque eso se necesita mucho había que ensayar, y entonces también el tema de los compromisos, claro, de la película, la vuelta, el teatro, y eso, como no soy, digamos, músico, eso lo quiero aclarar, es el grupo que formó Uber Reyes. Uh-huh. Al cual vos te incorporaste después, casi como un recitador, azuzador. Azuzador, hilo conductor, todo lo que termine podría en or. Llegar a ser un partenor. Un partenor, un gustador. Un devorador. Un aportador, porque el material de las poesías seguramente las debes aportar. Sí, vos. Bueno, ahí el eje de la poesía estaba de la mano de Nicomedes Santa Cruz, Jen, ¿no? Que son como los ejes también de lo que es el aporte afroamericano,
peruano, uh-huh. pero bueno, siempre acompañé el proyecto porque me pareció fantástico, porque me parecía traer la poesía de Nicomedes, mostrar que también el acervo cultural del Perú tiene que ver con lo afro y fundamentalmente, bueno, relacionarme con la música y la poesía. ¿Que era una asignatura pendiente, la música? No sé si era una asignatura pendiente, pero creo que era una asignatura pendiente el hecho de elaborar, fuera del teatro, del cine o de la televisión, una búsqueda de mi identidad a pesar de que no tenga raíces afro directamente, pero... Sí. Pero qué paradoja, terminé en África filmando una película sobre el origen del hombre. Qué increíble, ¿no? Vos sabés que justo sacaste el tema y te quería preguntar. Primero que nada, algo pasó allá, hubo un episodio un poco feliz. En Angola, sí. En Angola. En la frontera con el Congo. Que nunca quedó claro, o por lo menos yo no nunca quedó claro qué fue nada, un malentendido. Fue una pelea, sí, en el avión, producto también de una forma de construcción que tienen algunos tipos que manejan aviones, digamos. Unos ucranianos que deben haber quedado de la guerra civil cruenta de casi 30 años, que manejaban, si sobraban algunas butacas, ponele, en ese avión ruso que habían alquilado para nosotros, hacían sus ventas de pasajes, pero ahí se excedieron. O sea, una cosa es vender 5 o 7 butacas, otra cosa es vender 40, o sea, uh-huh. el doble de gente claro, que sí, iba sí. en el avión. Sí. Y ahí se armó un tole-tole donde, bueno, nos agarramos las trompadas para detener el avión carreteaba, peleábamos, cuchillo viene, pues una de Indiana Jones. O sea, el avión ya estaba carreteando. El avión estaba carreteando, querían, porque el equipo angoleño de chicos, angoleños, decían que el avión era para nosotros, que no podían viajar más personas. Más personas. Y el comisario de bordo no quería saber nada. Y los ucranianos... Igual el problema no sería que... Vodka. El problema, Dios... Y qué desprotección, más allá de la anécdota. No, digamos, pero la desprotección, o sea, es una construcción también de la realidad distinta, que eso te da la guerra, ¿viste? La guerra, totalmente. Desgraciadamente, separan los valores de un lado y del otro. Entonces, uh-huh. la vida tiene un valor muy distinto al que nosotros hemos mamado, entendemos. ¿Muy entonces, distinto o menor, directamente? Yo creo que la vida menor. Tiene otro precio, sí, yo creo que es un poco eso también. Sí, ¿no? Pero la guerra, pero tomo el tema de la guerra como eje porque... Nadie sale indemne de una guerra, o sea, ni vencedores ni vencidos, todos quedan teñidos por esa laceración que significa estar enfrentados más a nivel de hermanos, civil, una guerra civil claro, de 30 años. ¿No? Claro, porque el enemigo en común de alguien de afuera, pero esta cosa como enfrentada de unos contra nosotros mismos, ¿no? Eso fue terrible. Muy Pero bueno, en el avión, al final de la pelea, yo reduje al comisario, pum, se armó el coso, abrieron la puerta, se abrió el coso, saltaron la gente, allí estaba Charo Bogarín del grupo Tonalec también, Charito que fue con nosotros, Pablo César, Carlos Ferro, Cristian Vega, toda la banda que éramos de Paulo Pécora, que estaba filmando, que le sacaron todo para que no saliera. Y era toda una base militar, entonces también era raro, era frontera con el Congo, una base militar. A eso iba con la desprotección. Digo, ¿viste? ¿Cómo me manejo en un lugar así? En un lugar con un paradigma tan distinto como vos decís, donde la vida no es lo mismo, no se toma de la misma manera, con el mismo valor. En una base militar, un idioma... No, el idioma ya se habla el portugués porque Angola fue una colonia portuguesa. No, pero digo un idioma en el sentido, la base militar tiene un idioma propio. Sí, los militares tienen un lenguaje propio, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, bueno, no entendían nada porque el avión quedó en medio de la pista, gente que caía, todos peleando, aparece el comandante y dice, argentinos, malucos, no sé cuánto, uno corría al otro, pa, 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 pa. ¿Viste? Ay, fue así como... por favor, de película. Sí, te digo, la película es... La película fue la filmación de la película de Pablo César. Pero más allá de la anécdota, ¿cómo fue la experiencia? Maravillosa, increíble. Encontrarse con el África. Me convocó Pablo César, que es un director que ha trabajado mucho en África, uh-huh. Y no lo dudé porque me parecía interesante, me parecía más que interesante, una gran oportunidad conocer un continente desde el trabajo, desde el cine, y en un país que, como decía recién, digamos, sucedió una guerra que fue cruenta, como todas las guerras que han ido sucediendo en el continente africano. Pero después estar en Etiopía, en la Libela, en Axum, que son lugares muy, muy particulares porque se dice que el origen del hombre es... En Etiopía, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ahí está el esqueleto más antiguo en Addis Abeba
no me acuerdo el nombre bien, de Lucy. Uh-huh. Lucy es el esqueleto más antiguo que se tiene del hombre, en este caso una mujer. Entonces fue un aprendizaje, a pesar de estas dificultades, de estas cosas violentas, pero me quedo con lo más bonito que ha sido los niños del África, la gente, la cordialidad, el respeto. ¿Te suelen pasar estas propuestas que vienen, que parecen ser solo de trabajo y que de pronto abren? Recién nos contabas la organización de un festival de cine en la Triple Frontera, a tu cargo como asesor artístico, y me parece que eso también es una oportunidad como de a través del trabajo, claro. De correrse del lado del y actor. Abrirla. Sí, claro. Sí, a mí es, parece eso, que fuera por ese lado y de repente muta para otro. Es que, ¿no?, de alguna manera en ese sentido soy bastante inquieto. Uh-huh. Acá estamos con Daniel Valenzuela, con Cuti Canteros, Manucho, intentando llevar adelante y llevándolo con mucha alegría, un festival que engloba tres culturas, sí, la guaraní, la brasilera, con todo el aporte de Portugal, y la argentina, con todo el aporte guaraní también. Uh-huh. Pero ¿por qué las tres fronteras? Nos pareció un hecho geopolítico muy importante, digamos. Han sido siempre demonizadas, han sido totalmente estigmatizadas. Totalmente. Esas tres fronteras. Utilizadas, mal utilizadas. Y ahí tenemos el acuífero guaraní, entonces, uh-huh, que es la reserva de agua más importante que va a tener el mundo. Uh-huh. Por lo tanto, que el cine, en este caso, un festival de cine, sea el eje para poder debatir determinadas cosas desde lo que significa la construcción de una identidad cinematográfica, nos va a permitir también poder entender más esa zona, ¿no? Totalmente. Que no solamente las cataratas, que son maravillosas, pero sino también toda esa riqueza acuífera que tiene a nivel del subsuelo. Entonces, igual un festival de cine en un lugar donde no hay cines, ¿no? Eso, muy eso es muy loco. Un festival de cine sin cines. Sin cines. Pues vamos a tener que carpas. Para nuestra cabeza, es nuestra cabeza capitalina, por lo menos me refiero, es como imposible. Es como cuando te encontrás con alguien que te dice que nunca fue al teatro. ¿Viste? Claro. Vos decís, ¿me estás hablando en serio? Aunque sí, sea de, bueno, curiosidad, ¿viste? No, un lugar donde no hay cines. No hay cines. Y ese fue el gran desafío. Por eso Maurice Clos es el gobernador de Misiones, uh-huh, que no le esquivó a la imposibilidad, ¿no? Porque, claro Misiones en Iguazú tenemos hoteles de 5 estrellas, las cataratas y un gran movimiento. Y la localidad o la ciudad de Iguazú tiene ese déficit, digamos. De, claro. Hubo un cine que era un vagón de tren que después desapareció. Y seguimos adelante con la posibilidad de las carpas. Hay una referencia de un festival de cine en el Sahara septentrional o meridional, donde también se monta. Toledo se monta. Ah, mira vos. Willy Toledo, que es un actor muy radicalizado español. Ajá. Montó un festival de cine para mujeres, con lo que significa el rol de la mujer, digamos, en esa zona. Uh-huh. Y es al aire libre con carpas. Bueno, las carpas son las de casi de los Tuareg, ¿no? Uh-huh. El nuestro tiene que ser carpas de por el clima subtropical. Pero, digamos, esa fue como un referente. Una referencia. El festival de... Un lugar donde mirar. Hay varias cosas que... Varias, sobre todo, en reportajes y varias cosas que decís muy interesantes que me han, ¿sí?, puesto acá y que a mí me llamaron mucho la atención. Una es, el rating es como el capitalismo más salvaje. Más enfermo. Más salvaje, el capitalismo más enfermo y ahora. Es que me parece que más es... salvaje. Bueno, más salvaje. Sí, decías, pero bueno, es más o menos lo sí, mismo. Es como es una linda comparación el rating con el capitalismo porque más salvaje. El capitalismo me parece que es implacable en ese sentido. Dentro del capitalismo no hay ética, no hay una moral. Hay una ética y una moral que corresponde al sentido individual. Uh-huh. El rating tiene algo tiene de eso algo esencialmente. De eso, digamos, de individual, ganoyoso. ¿No? Sí, soy sí, yo, sí. Primero yo, después yo. Y queda mucha gente en el camino, totalmente, producto de ese minuto a minuto, por ejemplo. ¿No? No está midiendo. Sacalo. No. He escuchado sentir. Por ahí. Todos escuchan. Viste que todos, desde que entró el minuto a minuto, todos es tenemos terrible. Una nota tremenda. Digo, no estoy en contra del ranking de minuto a minuto, en realidad. Pero por eso puse el hincapié en el capitalismo más salvaje o más tremendo, que fue lo que vos dijiste. Porque el capitalismo en sí mismo, la competencia de la oferta, bla, bla, bla. El minuto a minuto es el más salvaje, el que deja por fuera. Ah, o sea, si no tenés determinadas condiciones, si no estás diciendo lo que vas al vacío. Lo más maravilloso también es lo que mide en un momento que es considerado como bueno porque mide, en otro momento lo mismo ya no mide, vaya a saber por qué motivo, y deja de ser bueno.
Entonces la explicación es, pero ¿cómo? Si ayer era, ¿te acordás que me dijiste ayer millón? Que era bueno? Buenísimo. Y viste qué interesante pero, lo que dijiste y lo que dijo, pan, y de repente eso ya pasó a otro tema. Porque hay algo más interesante y vos decís, bueno, pero pará, no deja de ser interesante porque dejó de medir. Eso es como lo... Bueno, lo, ahí está lo enfermo. Lo enfermo, lo psicótico. Como, te iba a decir. Es lo mismo, la misma idea sí. que interesó a... A 3 millones de personas, esa misma idea ahora no interesa, interesa a 100. Y bueno, pero no es un tema de las personas, capaz que están esas mismas personas, pero el rating de minuto a minuto es también vamos a preguntar, vamos a hacer, o sea, ¿cuánto sí, es claro. un porcentaje? Sí, ¿no? sí, sí, es imposible de qué depende. Y eso te aleja un poco, si bien no estás alejado, porque hasta hace poquito tiempo. ¿De la tele? Y sí, sí. Te aleja bueno, aunque sea. No lo sé. No, espíritu. No, porque a mí me gusta hacer televisión. Por eso, hasta hace poco estuviste actuar. Haciendo Estuve Los Amigos haciendo de Siempre. Mis Amigos de Siempre, una participación especial. Después de Ana y el Vino, algunas cosas en Canal 7 de lo que se ha ido construyendo de la ficción federal. Uh-huh. Pero es verdad que hace mucho que no estoy en la televisión abierta con continuidad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pero han aparecido otras cosas. Ahora estoy haciendo... Nuestro fin de semana que produce en el San Regio, Martín, en el Teatro Regio, Regio. Sí, una obra de Tito Cosa. Son un homenaje que le hace el Complejo General San Martín a Tito, 50 años de su estreno, uh-huh. con Victoria Carreras, dirigido por Jorge Graciosi, con María Carámbula, con Alejo García Pintos, Patricia uh-huh. Durán. Gabriel y estás por Fernández. Dirigir una película también. Estoy en los pasos previos de la dirección de una película que vamos a hacer con Nico Galvaño, que se llama Pistolero. Es muy probable, estoy seguro, que se va a filmar en la zona de Lavalle, que es en departamento de Lavalle, provincia de Mendoza, uh-huh. quizás en San Juan también. Uh-huh. Contento porque va a ser el debut de mío como director. Como director. Y me interesa la historia, que son dos bandidos rurales, quizás los últimos bandidos rurales en la década de los 60, en el gobierno de Onganía, uh-huh. que nos basamos en la vida de dos personajes que son los hermanos Velázquez, que fueron muertos allá por el 66 en la zona del Chaco. Esto sucede en el desierto. Nosotros nos trasladamos al desierto para contar la historia, porque el desierto nos parece un espacio mucho más distinto de la historia original, ¿no? Y te interesó la historia y te interesa también la dirigir. Porque me interesa la historia, me interesa dirigir y la voy a actuar también. También. Pero porque somos dos directores, ajá. iba a estar en el mismo equipo de la película Diablo, Nicanor Loretti. Sí, no estar en los dos roles es como muy complejo. Pero hay un trabajo en equipo, que eso es lo que me gusta también del cine, uh-huh. ¿no? De gente que nos vamos cubriendo. Uh-huh. Las espaldas. Sí, Pistolero se va a llamar la película. Pistolero. Gracias, Juan, por haber venido. Por pero favor. Antes de irte, que me sí. mando, ¿en qué día son las funciones en el Regio? De jueves a domingo, de jueves a sábado a las 20:30 y los domingos a las 19:30. Perfecto. Antes de irte, quiero que tomes una de las 3 tarjetas de las aceiteras. A ver. ¡Pam! ¡Pam! La del medio. Virgen, mira qué sencillito. ¿De qué sos virgen, Juan? ¿De qué? ¿De qué sos virgen? No, virgen. Sí. No creo que... No soy... Ah, sí. No sé. Mira, ah, se te pasaron 80 cosas por la cabeza. Claro, porque no podían poner el... Virgen de algo debe ser, seguramente. Virgen. No. Me parece que ya pasé a los 53 años he dejado de ser virgen no. para convertirme. ¿Qué fue lo primero? ¿Qué fue lo primero que se te cruzó que después dijiste que no? Y soy virgen en el hecho de conducir un programa de televisión, Monene. Ajá. ¿Y te gustaría? Me gustaría conducir un programa porque de televisión. Porque yo en julio me estoy yendo a... Sí, te gusta. Sos curioso, sos como de todo. ¿Te no, gustaría hacer un porque me parece que la actuación... Digamos, verte acá y... Uh-huh. O ver a algún compañero, o verlo a Pablo Rago haciéndote verde, digo, qué bueno que sale del rol del actor porque, por todo lo que significa y colocarse en otro espacio. Porque te permite oxigenar más la cabeza, estar más tranquilo con los sentimientos y las emociones, todo ese tipo es de cosas. Demasiado, el actor está demasiado en contacto con los sí, las viste, todo y ahí el es todo, como los actores sí. somos muy importantes. Y nada, somos trabajadores igual, pero correrse de ese rol a mí me nutre muchísimo. Se viene entonces el programa aquí en Ciudad Vieja, Canal de la Ciudad, de Juan Palomino. Gracias, Juan, gracias, por haber Marisa. Venido. Muchísimas a gracias. Vos. Nosotros nos vamos a corte, ¿no? Y enseguida volvemos. Ya venimos. Ahí está. Muy bien, tercer bloque.
bloque ya se vienen las noticias del Mundial. ¡Qué suerte! Pero antes vamos a abrir este bloque con un poco de música. Agus Volta y Santiago Torrichel. La nieve baja del cerro blanqueando de espuma al río, y el río se va de la nube, nube como el canto mío. No quieren ponerle moldes para cantarle a la tierra. Yo canto con toda el alma, pero canto a mi manera. Siempre canta distinto, aunque parezca lo mismo. Me anda faltando una nota para llegar a la docena. Por eso mi chacarera se va llamando la oncena. Cantando aprende el viento, alguien habrá de heredarme. No quiero quedarme quieto junto a la vida que anda sobre el agua que se estanca. Se va la noche estrellada. Diga su copla, no me gusta andar camino que otros hayan recorrido. Me anda faltando una nota para llegar a la docena. Por eso mi chacarera se va llamando la oncena. Agus Volta, Santiago Torrichel, ¿cómo me gusta la chacarera? ¿Alguna vez dijeron que la chacarera era el rock? El heavy metal del folclore, ¿no es cierto? Qué lindo. Muchísimas gracias. Vamos a volver a escucharlos, ¿no? ¿Dónde anda? Sí, claro, por ahí. Pero ahora, noticias del Mundial, porque no se puede zafar en esta época del año de esta pesadilla que es el Mundial. ¡Qué alegría! ¡Ganamos! ¡Qué suerte! ¿Están contentos? ¡Qué suerte! No, te digo, el sábado estaba con una angustia el sábado, te digo, no pude pegar un ojo. No, en serio. Ya a esta altura del partido al final me entusiasmé. Ahora ya está, ¿no? Ahora ganamos. ¿O no se dice eso? No nos subamos al tren de la victoria, dijo Álvar, que muy bien. Madre mía, toda esa frase. Noticia número uno. Entonces Argentina venció a Bélgica y vuelve a una semifinal del Mundial después de 24 años. Impresionante. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Por favor, claro, porque la última fue en el 90. Para que se den cuenta, en esa época no existía ni Facebook ni Twitter, que es como pensarlo en ese momento. Ya no se puede creer que en ese momento no existiera eso. En ese momento no existía el HD. Por lo tanto, los que no tenían HD no le arruinaban la sorpresa a los que sí tienen HD, festejándoles el gol en la cara 10 segundos antes de que lo comés. ¿Cómo es eso? ¿Me lo explican? Es tremendo. Porque los que tienen HD les llega después. Tremendo. Y se escucha, ya saben que lo va... Cuando Messi está pateando, están saliendo del vestuario, se están lavando las partes y ya se sabe que metieron un gol. Muy bien. Noticia número 2. Higuaín rompió el maleficio y convirtió el gol de la victoria. ¿Lo sumamos a la lista, Higuaín? También. Higuaín, el fideo, ¿cómo se llamaba? Di María y Messi, perfecto. Bueno, chicos, tengo problemas con los nombres de los jugadores. Hasta el momento, el Pipita se lo venía cuestionando mucho por su rendimiento y eso lo tenía muy angustiado. Ahora sí, Pipita, ¡fuma! ¡Ah! Muy bueno, chicos. Hermoso. Un tiro en el travesaño de Higuaín desmayó a Sabela. La cosa fue así, esto lo vi.
Bien, esto lo vi. Parece un tiro que, claro, que pegó en el travesaño. Parece que Sabe la hizo así como un gesto para atrás y casi se pega un palo, ¿no es cierto? Casi se nos desnuca. Lo que nadie contó es que entre los famosos que estaban en el estadio estaba Tusam. Por eso el tipo quedó como desmayado y Tusam en el momento en que lo vio, Tusam no. Tusam no está en este plano, chicos, no hagamos estos chistes. El hijo de Tusam, Tusam se puede decir, exactamente, el hijo de Tusam dijo, puede fallar. ¡Eh! Ahí está. Un belga pagó, escúchame bien, lo que es tener la guita al pedo para tirarla. Un belga pagó $2,000, ya para nosotros es como una locura, para compartir el palco con argentinos. Vos, pero no sabemos por qué, ¿no es cierto? Por la cuestión así de la pasión argentina. Y esto, increíble lo que ha pagado este hombre para después comerse flor de gaste, porque parece después que los argentinos le pegaron flor de gaste, o en su versión más XX, para después comerse flor de belga. Me gusta. Y bueno, chicos, son las 11:30 de la noche. Seguimos entonces. ¿Cómo era? Ah, noticia. El DT de Bélgica. Ah, no, esa no. Ah, sí. Dijo tras la derrota que Argentina fue un equipo ordinario. Parece ser que, bueno, el belga está indignado porque no le pedimos permiso para pasar a semifinales. Le prometemos que para la próxima, para el próximo Mundial, si llegamos a jugar con ellos, vamos a ponerle al plantel un profesor de ceremonial y protocolo. Tomá, la tenés adentro, por eso te pusiste así. Muy bien, Argentina, se entrena. Isabela piensa en el reemplazante de Di María. Se lesionó, dicen los viejitos de los Muppet a coro. Se lesionó y no puede jugar. Se tiró como 3 horas después de que yo lo veía correr, y de repente se tiró solo. Quiso seguir porque eso es un guest como el Chirino. Muy bien, en el Martín Fierro. Y es una decisión muy difícil porque la verdad que realmente el fideo Di María en el partido con Suiza se pasó. Muchos se preguntan si es muy tarde para sumar al plantel a Peter Languila. ¿Ustedes lo vieron a Peter Languila? Fíjense, mira, fíjate. ¡Es igual, chicos! El cantante, ¿quién te dice por ahí? ¿Vos decís que lo convoquemos? ¿Vos decís que lo convoquemos a Peter Languila? Me parece que no. El 9 de julio, Argentina juega contra Holanda. Chico, ironías de la vida. El 9 de julio de 1816 nos enfrentamos al rey y ahora, el 9 de julio del 2014, nos enfrentamos a la reina. ¿Verdad? ¿Por quién hinchará Máxima? ¿Cómo por Holanda? ¡Ah, ya lo dijo! ¿Porque renuncia a su nacionalidad? ¡Qué feo! Yo ya me la imaginaba tirando todo el protocolo a la mierda, diciéndole chiva al Colorado, ¡qué feo! ¿No es cierto? Y no, va a hinchar por ellos. Muy bien. Les decía, miren, primero que nada, tatita Dios está de nuestro lado, que el miércoles es feriado, van a estar todos en su casa, no van a estar acá rompiéndome las bolas porque estamos grabando, van a estar todos de feriado. ¡Ojalá Dios quiera que salga todo bien! ¡Nos vamos a ir a un corte! ¡Enseguida volvemos! Hay mucho más. Aceite de oliva, ya venís. Bien, ya los conocimos en el tercer bloque. Ahora cerrando este aceite de oliva, Agus Volta y Santiago Torricelli, bienvenidos, muchas gracias. Los señores aquí. Fede Salgado en contrabajo, Nico Croci en percusión. Muy bien. Presentando primer disco. Primer disco, recién salidito. No, salió el año pasado. Ajá. Pero seguimos presentándolo. Hermoso, muy bien. El mismo barro se llama. Y están presentando ahora en una fecha en... El viernes en el CAF, en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez Bustamante 764. Vamos a tocar ahí, 21 a 30 horas. Los cuatro, va a haber un invitado, va a abrir Domadores de Polillas, que es un ensamble de música. Así que los esperamos a todos. Los esperamos a todos, pero por lo pronto, aquí en Aceite de Oliva, Agus Volta y Santiago Torricelli. Ya se me ha ido la tarde, me causa un sentir. Aquí me iré a amanecer, se me ha ido la tarde.
nacer me causa un sentir. Paloma de toronjil, se me hace que ya no te acuerdas de mí. Gracias. Un placer. Chau. Nos vemos.